segundito. Irmita, ¿me traerías un cafecito con alguna masita rica? Sí, mami. Gracias, mi vida. Buen día, chicas. Buen día. ¿Cómo están? ¿Empezamos qué para cuándo? Paciencia, mi vida. ¿Lu, bien? Todo bien. Bueno. Viste de acordarte. Ay, mamita, tengo dos manos, nada bueno, más. Okay. Primero, el señor Gentil. ¿Café, señor Gentile? No, muchas gracias, Irmita. Me tengo que ir rápido. Bueno, que disfrute el viaje con su señora, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Ofelia, creo que esto es todo. Igualmente voy a estar una semana fuera nada más, así que... Vaya tranquilo, señor. Cualquier cosita lo llamo al hotel. Por favor. Muchacho. Don Pablo. ¿A qué hora sale su avión? En 4 horas, señor. Y estoy un poquito nervioso. Yo con el tema del avión siempre tengo como cositas, pero bueno. No se preocupe, Gentile. Tome. Tome. ¿Qué es esto? Esta es la medalla de San Onofre, que lo protegerá a usted y a su familia. Bueno, muchísimas gracias. Y esta es la estampita de San Cristóbal, que cuida de los viajeros. Bueno, ¿y los cuida bien? Es San Cristóbal. Ah, ya con eso basta. Está muy bien. Bueno. Bueno, lo mejor para mi gerente administrativo, ¿eh? Muchas gracias. Y recuerde, muchacho, lo que decía mi padre, el fundador de Zapatillas Orión. Primero Dios, segundo la familia. La familia, muchacho, la familia. Y después la empresa. Claro que sí. Que el señor lo acompañe. Yo lo doy. Pues, apá. Mira la gente que odiona. Te dije que había que venir antes, te lo dije antes. Juan, falta más de 2 horas. Pero, Dios mío, ¿el bolso azul? ¿El bolso? Lo tenemos acá, en el hombro. Fíjate los chicos, por favor, fíjate los chicos. Vienen atrás nuestro, Juan, te pido por favor, vamos a tranquilizarnos, porque si empezamos así desde ahora nos quedamos, ¿eh? Sí, porque la idea de la segunda luna de miel en Dominicana fue mía, ¿no es cierto? ¿Ahora qué me estás queriendo decir? Perdón, ¿no te interesa una segunda luna de miel conmigo, no? No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que en vez de ir ahí se podría ir a cualquier otro lado. No sé, Mar del Plata, cualquier otro lado. Mar del Plata vamos todos los años. Bueno, San Clemente del Tuyú, Ana, cualquier lado que... Pero no, vos con tu hermana decidieron ahora, justo al cambio como esta puta madre. Al 3-1 como cambio que tenemos que ir al Caribe. ¿Quieren ir al Caribe ahora? ¿Te das cuenta que no está? No está. Estamos dando vueltas, sí, no está. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa no está? El mostrador de la aerolínea, ¿dónde está? Allá está. Mira, ¿dónde está? Allá está, allá está. Ahí están los mirá, chicos. El último, de todo tiene que ser. Dale, Juan, el último de todo. Ah, no protestes más, Juan. Los pasajes, Anita, ¿los tenés vos los pasajes? Dale, Ana. Mira, por acá todos. Los pasajes. Hay que volver a casa, me paro. Los pasajes, Ana, los pasajes. ¿Qué te pasa? Los Juan, pasajes. Los tenés vos. ¿A dónde los tengo, Ana? Hay que volver a casa. Le no, estoy... hay que volver, los tenés en el bolsillo del pantalón, Juan. Hola, Juan, qué cara de alegría que tenés, ¿eh? ¿Cómo te va? Nos vamos a Dominicana, Juan. Sí, sí, nos vamos. Los chicos, nenes. Acá estamos, papá. ¿Pero por qué están dando vueltas? Acá hay que quedarse, acá en el aeropuerto con papá, tranquilos todos. Nos quieren robar, Ana. Ana. ¿Qué te pasa? Tranquila, no hagas un... Tranquila, sin gestos fuertes. Nos quieren robar, Ana. Hay un señor que nos quiere robar. Tranquila. Juan, por favor. Sí, voy Juan. A cambiar los escondites de los dólares que los tengo acá. Voy a ir al baño. Andame acá, estaba en parrilla. La puta, vámonos, que te hablo. ¡Mierda, te van a pegar! ¡Tío! Llévame el bolso, así no pago exceso de equipaje. Ana, el ladrón me miraba todo el tiempo en el baño. No me sacaba los ojos encima, Ana.
Ana, te estoy hablando, la pucha. Señor. Sí. Los tickets, por sí, favor. Un segundito, por favor. Sí, los, cómo no. Los tickets. Los tickets. Sí. Ana, los tickets. Los tickets, me piqué tickets. ¿Qué los tickets? Pasajes. Ah, los pasajes. Sí. ¿Cuál es ese pasaje? Está moda nueva ahora. Porque hay es Halloween. Lo mismo. Está bien, es lo mismo, pero bueno. Entonces dame los tickets, Ana. Dame los tickets, entonces, dámelos. Los tenés vos, Juancito. No me vuelvas loco, que te los di antes a vos cuando me fui al banco. Ana, te los di a vos, la puta madre. Los tenés acá, Juan, acá están. Pero aquí estás jugando con esto, discúlpeme, señorita. Gracias. Acá. ¿Los pasaportes? Sí, los pasaportes los tengo. Los tengo acá, acá están los pasaportes, acá está. Muy amable. No, está todo bien. ¿Usted sabe, señorita, cuánto está el dólar en Santo Domingo? La verdad que no, señor. Uy, ¿qué hago cuando llego ahí? Puta, Ana. Ana, dejá de hinchar los huevos. ¿Qué hago cuando llegamos a Santo Domingo? ¿Cuánto está el dólar en Santo Domingo? ¿Preguntaste en la agencia? No lo sé, Juan. ¿Cuánto ¿Cómo está? No sé? ¿Y cuando se llega al hotel, qué se hace? No nada sé. Se hace. Anda a joder. Nadie sabe nada. Y bueno, pero seguramente que en el hotel cambian dólares, eso sí. Seguramente, sí. Seguramente, sí. Y bueno, yo voy al hotel Barceló Capela. ¿Lo conoce? No, señor. ¿Dónde mierda vamos? Ana. Ana, nadie conoce el hotel. Nadie. ¿Dónde carajo vamos? ¿Al hotel? ¿Pero a dónde? No lo conoce. Señor, me dijo que no lo conoce. ¿Qué haga? Sí, sí. Señor, acá tiene las tarjetas de embarque. Embarca 8:30 por puerta 11. Sí. Y por favor, se me arrima a la caja y paga la tasa. ¿Qué tasa? Estaba todo incluido. No me vuelvo loco. Yo ya había pagado todo yo. Disculpe, la tasa de aeropuerto son $17 cada uno. Ah, pero... Ana. Ana, ¿qué? Dice que tengo que pagar la tasa de embarque. No te dijeron que estaba todo incluido en la agencia. $17 cada uno tengo que pagar, dice. Pagalos. ¿Cómo pagalos, Ana? Pagalos míos también, yo después te doy, Juan. Mamá, mirá que quedás a cargo, ¿eh? Yo a cargo. Juan, te lo pido, por favor, están llamando 20 veces. Sí, sí, ya. Bueno. Ya. Ah, pero ven, me apuren y no... Maca, no sabés. No te conté nada con el apuro y la oficina de la locura. Con mamá te reservamos el salón para tu fiesta de 15, hija. Bien. Papá, si no nos vamos los dos a Disneylandia y listo. ¿Cómo? Mamá, ¿qué pasa? ¿Cómo? Se te va a ir el avión. Pero que se vaya el avión. Me volviste loco con la fiesta de 15. Reservame el salón. Te lo reservo con mamá y ahora me decís, ¿y si no nos vamos a Disneylandia? Es una forma de decir, pa. Ah. No, no está. Ahora está. ¿Listo? Ahora sí. Bueno, chao. 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 ¿Qué, te vas? Ahora, ya estamos. Caballero. Sí, no, ya está. Ya. Los bolsos, sí, ya está. Ya está. Lo que me da bronca que viene 2 horas antes y ahora dice último aviso de embarque. Ahora pasa. Otra, no, está todo bien, debe ser una llave. Déjenle, pido, por favor. Caballero, por favor. Está todo bien, señor. Sí, sí, está todo bien. Levanta los bracitos. Pero, Dios, qué capricho que es esto, esto de dar vueltas. Señor, venga un momento. Usted tiene una tijera en el bolso ese. Sí, la tengo, ¿y qué? Que no la puede llevar. ¿Cómo no la puedo llevar? ¿Con qué me corto las uñas de los pies? ¿Con los dientes? Un chiste, ¿eh? No la puede llevar. ¿No vio que el aeropuerto está lleno de carteles que dice que no puede transportar ese tipo de elementos? No la puede, la tiene que sacar. Pero bueno, ¿pero cómo la voy a sacar? ¿Y si la saco, qué hago con la tijera? Es una reglamentación absurda de ustedes, convengamos. Yo no tengo absolutamente nada... ¿Quién es? ¿Qué pasó? Ajá. ¡Atención! ¡Te doy la tijera! ¡Sacame! ¡Te la doy! Por acá. Gracias, muchas gracias. Oye, chica, ¿cómo estás tú? Qué bella. Bueno, después, si querés, podemos platicar un poquito, ¿eh? ¿Sabes? Señorita, tengo una duda realmente, pero nosotros somos 4, ¿no? Y falta mi marido y que no veo su asiento. ¿Y dónde está su marido? Venga, oficial. El señor evidentemente tiene droga. Tito ahí, tranquilito, ¿eh? Quietito, ¿eh? ¡Sácame el perro de acá! ¿Y? ¿Falta o no falta? Sí, falta uno. Claro que falta. Falta mi marido, se lo estoy diciendo, y encima no veo su asiento. Bueno, tranquilícese, señora, ya lo vamos a solucionar. Sí, pero por favor, búsquenlo, porque yo sé que le pasó algo. Siento que le pasó algo a Juan. ¿Y? No entiendo, es la primera vez que falla, ¿eh? ¿Qué te pasó, chuleta? Para mí que está caliente. ¿Pero qué, conmigo? ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! ¿Qué pasa? ¿Qué te le agarrás con el perro? No, que te tomó cariño. ¡Ana! ¡No cierren la puerta! ¡Falta mi marido! ¡Juan! ¡Falta! ¡No lo cierren! Perdón, se me va la... Pasaporte y tarjeta de embarque. Se embarca por puerta 11.
Sí, sí, tengo todo. Yo pagué todo, todo pagué. Acá tiene el pasaporte, acá tiene el formulario de AFIP, acá tiene la tarjeta de embarque, todo. ¿Qué más? Dígame usted qué quiere, yo le hago lo que usted quiera. ¿Está nervioso? No estoy nervioso, estoy loco. Y yo naturalmente no soy un hombre loco, pero acá me han puesto loco, acá. En ese desde que llegué acá, y particularmente usted. Usted, no me lo niegue, que desde que llegué me estaba observando y que me mira por todos lados, hasta en el baño que me estaba mirando, como si fuera un delincuente. Y yo no, nada he hecho, nada. Hasta me desnudaron recién por si traía droga. Y yo no tengo droga, nada. Hasta un perro me pusieron acá. Hacía una pala así grande. Y yo, ¿qué quiere? ¿Qué quería? ¿Tener cachorritos conmigo? ¿Qué quería? Y acá estoy. ¿Usted qué quiere ahora? ¿Eh? ¿Qué quiere de mi culo? ¿Lo quiere ver? ¡Mírelo! Ahí viene. Ay, Juan, Juan. Un momento. ¿Usted es la esposa del señor? Ay, Juan, estaba tan preocupada. ¿Estás bien? ¿Usted es la esposa del señor? No, señor. Sí, sí. Y nos vamos de segunda luna de miel a República Dominicana, sí. Con mi hermana y mi cuñada. ¿Luna de miel de a cuatro? No. Luna de miel nosotros dos. Pero como Juan dice, nos vamos a aburrir allá los dos solos. Entonces viene mi hermana, mi cuñado. Vamos todos. Sí, sí. Bueno, mire, yo autorizo el ingreso del señor al avión bajo la responsabilidad de su esposa. Sí. Así que usted se hace responsable de su marido. ¿Quiere pensarlo? ¡Ana, por favor! No, ¿te hablas? No. Sí, totalmente. Todo bien, señor. Todo bueno, bien. Para mí está bien. Bueno, vamos, por favor, que estamos muy retrasados. Síganme, sí, señor. Por favor. ¿Cuánto lo pido, por favor? Me quiero morir. ¿Qué te pasó? Contame. Loco, me han vuelto loco con los trámites. Me han enfermado, hasta me desnudaron, Ana. ¿Te desnudaron? Sí, me sacaron la ropa, todo. ¿Te vieron todo? Me sacaron la ropa, Ana, sí, me vieron todo. Me sacaron toda la ropa. Juan, mírame. Perdón, señor. Mírame, Juan. ¿Te cambiaste el calzoncillo esta mañana? Ana, pero mira las preguntas que me estás diciendo. ¿No te habrás puesto el amarillo ese que ya no daba más? No sé si el amarillo, el negro o el violeta. No, ¿qué importa ahora? Lo que te estoy diciendo es otra cosa. Bueno, explícame por qué te desnudaron todo. Explícame. Porque un perro me empezó a ladrar, me volvió loco. El perro me ladraba, pensaban que traía drogas, yo no sé. ¿Traes droga? Ana, por favor. Bueno, pero el perro te ladró, Juan. Bueno, sí, Ana, ¿cómo puedes pensar que yo tengo drogas? Bueno, Ana, pero el perro ladra. No me rompa mal la pelota. La señora por acá, usted, a ver, permítame. Ah, no tenemos los cuatro asientos juntos, Juan. ¿Cómo? Juan, ¿qué pasó? ¿Tuviste un tiroteo abajo? ¿Cómo que no tenemos los 400 no, juntos? Sí, no, lo que sucede es que la señorita tiene el mismo asiento, un error de tierra. Bueno, saque el ala de la tierra y me pone a mí con mi mujer y mi cuñado. No, hagamos una cosa, lo puedo ubicar por acá, ¿le parece bien? No me parece bien, no me va a parecer. Quiero estar con mi familia sentados acá, bueno, por señor, favor. Bueno, señor, ahora tenemos que despegar porque estamos bastante atrasados ya. ¿Pero qué están atrasados por culpa mía? ¿Esto me quieren decir? Juan, ¿de qué te quejas? Mirá las dos guachitas que te tocaron. No lo pueden tener prendido. ¿Hola? Señor. ¡Hola, hijo! Que no encontramos las llaves de casa, papá, ¿no las tendrás vos? ¿Las tiene? Dice que no tiene la llave para entrar a casa. Sí, la tiene. Señor, ah, apague ese teléfono, se lo pido por favor. Hijo, mamita dice que la tiene la llave, ¿eh? Señor, o apaga el teléfono o se baja del avión. ¡Se calla! ¡Lléveme la casa! ¡Lo pido! ¿Qué, pues, mis hijos se pueden quedar en la calle? Usted me dice que corte el teléfono. ¿Es madre usted? ¿Es madre? ¿Qué? Las encontraron, Ana. En todo el día por los nervios del viaje. Quédate un rato sentada y vas a ver que podés. Oíme. ¿Y si podés hacer? Prende un foforito, Juan. No tengo fósforo, Ana. Entonces no haga, Juan. No hago. No. ¿Qué tal? Su atención, por favor, el comandante nos informa que estamos entrando en zona de turbulencia. A favor de regresar a sus asientos y ajustarse los cinturones. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, the captain say that we are approaching at the turbulence zone. Please fasten your seatbelt, thank you. Dios.
¿Señor? ¿Qué le pasa, señor? ¿Está bien? ¡Señor! ¡Juan! ¡Es Juan! Permiso, por favor. ¡Juan! Juan, decime algo, por favor. ¡No me asustes! ¿Qué pasó? No sé, un pasajero se puso a gritar. Si es un infarto, avísame, Juan. ¡La puta madre que nos parió! No, infarto no es. Señor, abra la puerta. Eso, abrí la puerta, por favor. Te lo pido, mira cómo estoy. ¡Yo estoy peor! Señor, abra. No pienso abrir, no se le ocurra entrar a nadie. Señor, entienda que si no abre la puerta, la vamos a tener que forzar. Y si ustedes llegan hasta acá, yo me suicido, ¿escucharon? ¡Me suicido! ¿Este no es el pasajero que subió con el psicólogo? Sí, sí, la señora es la esposa. Bueno, señora, voy a tener que forzar la puerta, discúlpeme. Anita, por favor, entra vos sola. A ver, por favor, señora, por favor. Vení, Anita, vení, por favor, entra, Anita. Nadie más, ¿eh? Ay, acá estoy, Juancito, mi amorcito, acá estoy. Juan, ¿qué haces arrodillado en el baño? Quise hacer pis, Ana. Sí, pero en casa nunca te arrodillas para hacer pis, Juan. Oh, no estoy para escuchar, pero tú dices, Ana. No ves que me quedo adentro y no la puedo sacar. ¡No! Se le cayó la tapa encima y no la puede sacar. ¿Qué? Se la cortó. Y agárrala y la meten en un bol con hielo y se la trasplantamos en Dominicana. Señora, señora, hágame un favor. Pregúntele si todavía la tiene. Sí, sí. Juancito, pregunta al señor comandante si todavía la tenés. Decirle que sí, pues no sé si me va a servir la concha del mono. Tomen, hagan palanca con esto. No, 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 no. ¿Por qué no lo agarramos y tiramos todos para atrás? Mejor. Espera, espera. ¿Y si la rompemos? También. ¿Y si te tiras de los huevos vos? Ay, tenés fe. Juancito, rezale a la virgencita. ¿Qué quiere usted? ¿Qué mira, señora? Una pasajera. Está aquí. Pero, señores, por favor, que tenemos que aterrizar. Permiso, por favor. Y bueno, por lo menos destornillemos de la tapa si lo sacamos del baño. ¿Y qué voy a ir caminando por el avión con la tapa en la mano? No. Buenas tardes. Pasaporte, por favor. Disculpe, ¿qué lleva usted ahí? No, yo le voy a explicar. Mi marido tuvo un pequeño accidente en el baño del avión. Pero eso pertenece a la empresa, no se lo puede llevar. No, no se lo quiere llevar. Sí, pero entrégueme la tabla, por favor. No le puede dar la tabla, señor. ¿Se está negando? Tengo el pito adentro, no lo puedo sacar. Traigo el aceite. ¡Muévete, muévete! Respira, Juan, vos respira. Respira y puja, puja. ¿Pero qué puja? ¿Te crees que es un bebé esto, puja? Señora, ¿qué mira? Sacame a toda esta gente de acá, bueno, te lo pido por Dios. Por favor, colabora un poquito, Juan, porque desde que saliste de Buenos Aires que estás protestando y me estás poniendo nervioso. Vos no las harán 10 más. No las harán 10 más. A la cuenta de 3 la vamos a abrir. Por favor, como si fuera tuya, hermano. Cuídamela. A la 1, a las 2, 2 y medio, 3. ¡Ay! ¿La tiene, señor? ¿La tiene? De las llamas importante. Son esas dos montañas y esa quebrada. ¿Cómo estoy yo para mirar en eso?
¿No saben? ¿No la vieron a Maquita? Ay, estas matines. ¿Maquita? ¡Ah, Maquita! Toma, tu papá desde Dominicana. Hola, papá. Bien. No, papá. Pero es mi cumpleaños. ¿Cuál es el problema? Ustedes me dieron a elegir entre la fiesta y el viaje. Bueno, yo quiero el viaje. Quiero el viaje y punto. Maquita, eso lo vamos a hablar en Buenos Aires. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Viste ese bombón de chocolate? Nos está mirando. Ay, Juancito, vamos a ver a qué hora es la clase de gimnasia de hoy, mi vida. Bueno. Chao. Pórtense bien, ¿eh? Vayan por la sombra. Haceme la gamba, vamos los dos. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Pero cuándo te vas a levantar? Por favor, ¿qué te pasa? Es un trámite. Voy yo y te la entrego, Juan. No me conocés. Sabés que yo no soy así, Mario. Pero yo sí. Bueno. ¿Quiere ver a un profesional del amor? Fíjese. Dios mío, pero ¿ves que te pueden descubrir, Mario? Mario. Lindo, es rico. Un poquito más de cuidado, papi, con la pelotita, ¿eh? Sí, bueno, pero me... Baja los brazos, Juan. No me toquen, por favor, que me duele. Ay, el pie. Ay, la costilla, todo me duele. Pero, despacito. Juan, sí, ¿cómo fue que te caíste a la pileta? ¿No viste que no había agua, mi vida? Claro, ¿cómo sabía que no había agua? ¿Cómo no voy a saber que no soy tan idiota, ¿eh? Entonces. Un nene pasó corriendo y me llevó por delante. ¿Fue eso lo que pasó? No habrá sido una negra. Y seguiste caminando y paf. ¿A vos te parece que estoy para jodas con todo lo que me pasó las últimas 24 horas, eh? Dejá que encuentre ese nene y ya va a ver lo que va a pasar. Juan, ¿podrá hacer pichín solo o quiere que lo ayude? Yo lo ayudo. La casa no la compré. Y yo nunca la pude ver. Juan. Juan. Sí. Juan. ¿Qué? Hola. ¿Qué pasa? Hola. Sí, te escuché. ¿Te pasa algo? Hola. Bueno, Anita, estamos con el hola, hola. ¿Qué pasa, eh? ¡No me pasa nada ahora! Dios mío, ¿cómo está? No, nada. ¿Pero vos gritaste? Ay, Camila, ¿para qué voy a gritar?
Hay que gritar, Ana. A ellos les gusta que gritemos. Nos encanta. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Vamos. ¡Ah, Camila, basta! Por favor, un papelón. Deme cuatro, por favor, de esto. Se lo pido, por favor. ¿Cómo deme cuatro? Después, cuando hagamos el cambio, va a salir un huevo. ¿Qué pasa? Cubrime, Juan. ¿Con qué? No, Mario, no. No hagas la de la Argentina. No, Mario, no. Mira. No. Mira aquello que está allá. Vení, cúbreme. No, Mario. No voy a ser cómplice tuyo. No, Mario. Le va a encantar. Vamos al negocio de emprendedor. Bueno, dale, vamos. ¿Pero cómo al negocio de felicidad? Ya compraron acá. No vayas a otro negocio. No, pero a lo mejor encuentro la tela para el vestido de Maquita. Juan, vos quédate tranquilo. Pero si no vamos. Quiere fiesta, ¿y si amor? La quiere, Juan. Y si la quiere, Dios te ilumine si la quiere, nuestra hija. Mira lo que saqué el negocio, Juan. Vení, no, cúbreme. No, Mario, se pueden dar cuenta, Mario. No, Juan, no pasa nada. No, ¿cómo no va a pasar? No, Mario. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Seguro? Estabas mirando a esa que está caminando para allá, ¿no? ¿A quién? ¿Que yo? No, Anita, ¿cómo que esto? Yo no miraba a nadie. Al contrario, me tropecé y no sé por qué me caí acá adentro. Pero de verdad estás loca, Ana. No estaba mirando a nadie, caramba. ¡Juan! Espera, entonces, ¿esto es lo que digo? ¿Con quién estás hablando? Con el... Me quedé enganchado con cosas del trabajo y pendientes y por eso... Pero, Juan, sí. Pero estamos de vacaciones disfrutando. No pienses en trabajo, mi vida. No sé qué pasó. Vamos, me quedé... Vení, que vi unas cosas lindísimas. Vení. Sí. Bueno, Emma, bueno, gracias. Está bien, gracias. No hay caso, Juan. No quiere la fiesta. Quiere ir a Disney con sus amigos. Qué caprichosa, qué sentamocosa, qué caprichosa. Pero no lo va a hacer. Va a ser la fiesta de 15 años como corresponde. Es así. Y va a bailar el vals con su papá, con sus amigos, con sus primos, con sus tíos, con sus abuelos, como debe ser. Y se acabó. Tranquilízate. Tranquilízate un poquito. Y un día las chicas eligen o la fiesta o ir a Disney con sus amigas, Juan. ¿Y cómo es la cosa? ¿Entonces el papá tiene que ir hasta Disney para bailar el vals? No. Tú no estás invitado. ¡No, Montaña! Llenas de emoción, mi ansioso corazón. Eres el lucero que ilumina mis anhelos. Cubres con tu luz mis fantasías y mis sueños. Quisiera estar contigo y no me atrevo a pedirlo. Quisiera conquistarte y me da miedo buscarte. Quisiera estar contigo y que me des tu cariño. Quisiera conquistarte, pero no es pecado el amar. De la música, invitamos a que suba al escenario a uno de nuestros invitados. A ver quién se atreve. A ver usted. ¡Bravo! ¡Aplauso para el señor! ¡Y todo el mundo con las palmas!
ya está, Juan. Relájese, no pasó nada. Sí. Juan, mírame. Ahora no viste que se terminaba el escenario, ¿no? Bueno, no lo vi, se ve que no lo vi. No lo vi. Y bueno, con tanto revoleo de ojitos, capaz que no. Dos, mejor cerrá el pico. Cerremos todos el pico, cerremos todos el pico. ¿Hola? No, Anita no está. ¿Qué Anita? Anita, sos vos. ¿Cómo estás? Ay, sí, estamos todos muy bien, disfrutando muchísimo. ¿Y ustedes, los chicos, cómo están? Nosotros muy bien. No te preocupes, porque mis nietos son unos santos. Cristiancito estuvo estudiando toda la noche porque tenía una prueba. ¿Cómo va a salir? 9 sacó. Ahora se fue a acostar un rato porque estaba muy cansadito. ¿Qué, Maquita? Ah, Maquita. Maquita se fue a estudiar a la casa de una amiguita. Sí, tengo una buena noticia para vos. Parece que nos vamos a Disney nomás. Con Funtime. ¡Con Funtime! Vamos a la clase de gimnasia. Bueno, ahora voy. Ponme una cosa, te vas a hacer el protector solar. Sí, no te ¿Qué vas a hacer con la remera? No te saques la remera y mira el sol que hace, Juancito. El gorro, ¿dónde está el gorro? No, bueno, lo dejé. Vamos a empezar aquí. Bueno, oye, ¿te vas a quedar acá? ¿De dónde querés que vaya? No, está todo bien, anda tranquila. Mirate, Juan. Agradecer al pollito más bonito, lindo y hermoso. Digo, al papá más divertido que nos ha acompañado a jugar, señores. ¡Un aplauso! No. Pero qué cosa, Celia, qué sé. Ay, perdón. Oh, Juan. Ay, perdón. ¿Cómo? ¿Todo bien? ¿Ya terminó la clase? ¿Qué haces vestido de pollito? ¿Se puede saber de qué te reís? Porque no entiendo. Juan, te estoy hablando. Y yo te estoy escuchando, pero te quiero contestar este que no para de reír. ¿Qué te pasa? Explícame qué estás haciendo vestido de pollito. ¿Qué pollito? ¿Y tu cuello ortopédico? ¡Uy, me lo robaron! Me lo robaron. ¿Y vos? Ay, ¿cómo fue? Bueno, ¿por qué voy a desconfiar, Camila? Por favor. ¿Pero cómo te van a robar un cuello ortopédico? Bueno, no sé si le habrá caído, lo habrá perdido, no lo sé. Escúchame bien lo que te voy a decir. O te recurtís bien a Juan, o lo perdés, ¿eh? ¿Gritaste? ¿Eh? Te pregunté si gritaste. No grité todavía. Tenés que gritar con todo, Ana. Y justo cuando estés gritando, le abrís bien la sandía, ¿ok? ¿Y si le duele? Te dije que estaba colaborando en una fiestita infantil, Ana. ¿Y qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Vos no me escuchás cuando te hablo. ¿Cuál es ese problema? Que nunca me escuchás cuando te hablo. Te estoy diciendo que conmigo estás de mal humor, estás furioso, estás enojado, te quejas por todo. Pero no, te dije que divertí con todo, disfrutás con todo, bailás con todo. Estás sonriente, la verdad, y yo acá. Dije a los chicos solos en Buenos Aires con mi mamá. Tienes que estar ahí cuidando, protegiendo. Hola. Señor, necesito ayuda. El gatito se cayó y no puede subir. ¿Qué gatito? El que está allá cerca suyo. Ay, la mía. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Y qué quiere, que yo vaya hasta allá? Sí, por favor. Es un poquito peligroso ir hasta allá, señora. No, es muy mansito. Simplemente está asustado. Por favor, ayúdeme. Por los niños, se lo voy a agradecer toda una vida. Por favor, ayúdeme. No, si yo pudiera.
Puchi, vamos, mami, vamos, pa. Bueno, no sé si voy a poder, ¿eh? Claro que puede, por favor. ¡Bravo, niño! ¡Eso! ¡Ay, señor! ¡Ay, Dios! ¡La puta madre! ¡Mira, mira, gatito con papá! ¡Ay! Ya lo agarramos, ¿eh? Vení, llegó, vení acá. Vení acá. Lo puede llamar por su nombre. Se llama Tintona. Tintona, mira qué lindo. Tintona, llegó esta mierda. Vení acá. ¡Cucha, hija de puta! ¡Espera! ¡Ah! ¡Te salvo el gatito, niña! ¡Eso! Señor, se lo voy a agradecer siempre. Siempre. Por Dios, señor. Gracias. Valiente. A vida, ¿eh? Hola, ¿se va? ¡Ey! Ah, me garcó, me dejó hasta solo. ¡Juan! ¿Qué haces en la cornisa? Ni yo sé qué mierda hago acá. ¡Juan, no! Juan, nunca más te voy a pedir nada. Juan, te lo pido, por favor, pero no lo hagas. Pensa, pensa en tu mamá, pensa en los chicos. Mira, Juan, por mira, favor. Déjamelo a mí, soy todo un profesional. Ay, por Gato, favor. Déjamelo a mí. ¿Y tú? ¡Quédate! ¡Vamos! No dije que te ibas a tirar. ¡Vamos, te estamos esperando! ¡Tírate, carajo! Un turista argentino se quiso suicidar tirándose al vacío desde un piso alto de un hotel en República Dominicana. Se ignora las circunstancias que llevaron a este argentino a intentar quitarse la vida, pero el psicólogo policial hizo saber que estaría viviendo una aguda crisis familiar. Finalmente fue rescatado y derivado a un neuropsiquiátrico. ¡Hola! Mamá, ¿qué pasó? Yo te explico. Tu papá fue a la cornisa del balcón a salvar un gatito. Te paso con él, ¿eh? Te va a explicar. Tomá, explícale la barbaridad que hiciste vos. Hola. Hola, papá. Papito, te quiero. ¿Pero qué pasó, papá? Bueno, fueron las circunstancias que... ¿Y si te caías y te mataba, papá? ¡Yo me muero! ¡Me muero si te pasa algo, papá! ¡Me muero! No, hija, no. No, quédate tranquila. No me va a pasar nada. Nunca. ¿Eh? Te ama, papá. Así que, por favor, no pienses cosas raras. Ya está. Lo único que no me olvido que vos y yo tenemos que bailar el vals de los 15, ¿eh? Pero, papá, el vals y la fiesta son una grasada. Bueno, bueno. Chao, Maquita. Chao. Júrame que no te quisiste suicidar. Ay, Ana, por favor. No, Juan, júramelo. ¿Ya se durmieron? Sí, ambos se veían muy cansados. Demasiados mundos en guerra. Es normal que te agoten. Comienza a entender lo que pasa en este mundo. Me encontré con un amigo en el bar, tomaba tequila como si se fuera a acabar. La cenita. Te voy a tocar la sandía, Juan. Ana, ¿qué te...? ¿Te sentís mal, Ana? Juan. No me asustes, Ana. Ana, por Dios, no me asustes. Oye, Ana, tranquila. Hola. Anita, por favor, ¿qué pasa? Por favor. Un médico acá. Ana, ¿qué soy? Ya mismo. No sé, mi mujer la que grita. Una ambulancia, por favor. Gracias, 323. Muy amable. Sale la ambulancia para acá, mi amor. Ya. ¿Ya pasó? ¿Eh? Mi amor. A lo mejor son gases, Anita, ¿eh? Mira,
Juan. ¿Qué haces? No, hay un quilombo total de gente. ¿Por qué no se van a sentar y yo les traigo el pedido, eh? ¿Pero qué vas a pedir si no sabes lo que queremos, Juan? ¿Para qué? ¿Pero no nos vas a pedir los helados? ¡Y ay! Pidan. Quiero esas frutas raras. ¡Apurate que se va! ¡Pará! Ya sé. Mango y maracuyá. Ahí sí. Pomelo, banana. Y yo quiero papaya y banana. Naranja, frutilla, Juan. Juan. ¿Qué pasa? Yo también quiero un helado. Bueno, pues sí. Yo quiero crema rusa y una crema media negra. ¿Cuál es esa crema, Marito? Yo también la quiero. Sí. Ay, Juan, tráeme la negra si la pruebo, por favor. Ahora todo quiero una negra. No, no, ¡marchen cuatro de chocolate! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, Kevin! ¡Hola! ¡No! ¡Ay! ¡Oye, qué feliz! ¡Ay, hola! ¿Se recuerda de mí? Claro que me acuerdo. Yo también. ¿El gatito? ¿El gatito? Sí, el gatito que se me trepé y casi me mató. Ah, al final se perdió. Oh. Pero nunca olvidaré lo que usted hizo por el gatito. Nunca. Sí, pues sí. Entonces, ¿de verdad qué dijo eso? Sí. Ay, yo no puedo creer. ¿Nos vemos a la salida? ¿A la salida? Sí. No, ya jura y ya me importa. Ok. Al final nunca me trajiste la crema negra esta para probar, Juan. A mí tampoco, me trajiste de chirimoya, sí, cualquier cosa. ¿Trajo cualquier cosa también, Ada? ¿Eh? A ver la mano. ¿Qué pasa? No, la otra mano. Sí. ¿Eh? ¡Te falta el anillo! ¿Cómo me falta? ¡Uy, me lo robaron! ¡Ay, no, me muero! Calmate, Anita. Calmate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A lo mejor se me salió, puede ser. ¿Pero cómo se te va a salir? Estaba bendecido. Por eso lo que dije. Tranquilicémonos, ¿de dónde venimos? De la heladería. Voy a buscarlo ahí, voy a buscarlo. ¡Encontralo, Juan! No sabes. ¿Lo encontraste? ¿Qué cosa? El anillo, Juan. No, pero bien, todo bien. Bien, yo, muy bien yo, porque está todo como encaminado. Hice la denuncia en la policía. Ellos muy bien, con mucho ritmo, me dijeron, olvídese, señor, se lo vamos a encontrar. Y mira qué curioso,
Dicen que no es la primera vez que un anillo de casados en Dominicana se pierde. Fíjate vos, dije, no te diga. Una conversación hermosa fue. Y se pierden. ¿Y los encuentran? No inmediatamente. O sea, seguramente antes que nos vayamos lo van a encontrar. Ojalá, Dios mío. Si Dios quiere. No sé, atendé a este hombre, no sé. Sí, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué hago con la bicicleta, señor? No sé qué ¿Va a salir de nuevo? Señor, ¿cómo mi marido va a salir con esa bicicleta? Por favor, pero... Bueno, pues usted me avisa. No sé qué tengo que avisar. ¿Qué le tengo que avisar? No entiendo. Bueno, escúchame, mira. Juan, mírame. Sí. El anillo es todo para mí. Son los nenes, la familia, todo. Sí. Búscalo, Juan, por favor. Búscalo. ¿Y de qué manera? Voy a hablar a Buenos Aires. Sí, mi cielo, sí. Me tengo que... ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Qué pasa? ¿Sí, con qué? Preséntame una amiga de ese minón infernal. ¿Qué minón? A papá no, Juan. Me estoy cagando. Por fin saltaste el alambrado. ¡Ay, Dios! ¿Dónde estabas? Bien, ahora tranquilo y disfrutando. Mi amor, lo encontró la policía. Te espero en la playa. ¡Ay, qué alegría, Dios mío! ¡Emma! ¿Y los chicos? Ay, qué susto me diste, Ana, mira, estaba en la playa y me agarró un arranque de venir a ver al médico, viste, que me atendió cuando me caí en la pileta, ¿te acordás? Fue tan atento que, bueno, me gustó darle un presente y... Y seguro que el doctor tiene una hija lindísima, ¿no? No sé, no... Vos nunca sabes nada, Juan. ¿Qué te pasa, Ana? No entiendo. ¿Qué es esto? ¿Me estás siguiendo? Vos? ¿Qué le pasa, amigo? ¿Por qué hablas solo? Dígame, ¿qué le pasa? ¿Para mí? No, el tema es... ¿Quién es, papá? Una visita. Hola. Hola. ¿Para mí? Ya está. ¿Y? Y no lo encontré por ningún lado. En los baños tampoco está. Ay, Dios mío, no habrá tenido un accidente. Ay, Ana. Lo secuestraron. Lo sé. Lo secuestraron. Y bueno, la llaman la Reina del Plata. Está a orillas del río, que es el río más ancho del mundo. El más ancho de todos. Bueno, tiene muchas cosas. Tiene una avenida divina, que es la Avenida Rivadavia, que es la más larga del mundo. Y también tenemos la más ancha del mundo, que es la 9 de Julio, que es enorme, que tiene varios... Bueno, qué sé yo, Bariloche, que parece Suiza. Tenemos, no sé, bueno, las cataratas. Las cataratas son lejos, pero lejos las más grandes del planeta, ¿no? Sí. Bueno. Mi nombre es Dolores. ¿Dolores? Sí, ¿el tuyo? Juan. Qué bien, Juan. Y bueno, que me voy a... Bye, Juan. Nos vemos mañana. Bye. 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 ¡Ahí está! ¡Es él! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Otra casa! ¡No se mueva! ¡No se cállese! ¡Coño, cállese! ¡Ay, no me agarre, señor! ¡Cállese! ¡Que se calle! ¡Me callé, señor! ¡Hable ahora! Soy turista. Estaba sacando fotos, estaba paseando, nada más, por favor. Tu mujer está nerviosa, como loca buscándole. Inmovilizó toda la policía tratando de encontrarle. Así que me dice inmediatamente dónde estaba o me lo llevo detenido. No,
Dígame, hable. Sí, yo le puedo decir la verdad, oficial. Hable. Pero si se entera mi mujer, estoy muerto, ¿eh? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Oh, mi vida, pero mi tesoro, pero qué susto, Juancito. Mi amor. Te juro que pensé que te había pasado lo peor, pero ¿qué fue lo que pasó? Toda una cosa que fue, dije, ¿a dónde va? ¿Y por qué todo? Se vienen. ¿Quién es, Juan? Los piqueteros, mi amor. Fue una cosa... ¿Acá también piqueteros? Peor que allá, pues son de otra manera, son más grandes. No. Tienen... me agarraban de atrás. ¿Qué buscan? Digo, ¿a dónde quieren llegar? Claro. Queman gomas, pasan montañas. Uno con un... tenían palos. Y yo lo traje a usted, señora Dolores. Ana se llama. Ana, me llamo Ana, sí. Pero Juan... se confundió. Juan, ¿por qué te fuiste de la playa, Juan? No, sí, está muy bien la pregunta. No sí. Yo no me quería ir, pero un momento estaba así y dije, ¿qué hago? Me acordé del negocio que habíamos visto para los chicos. Digo, quiero comprarle algo para Maquita, para... ¿Qué dicen? Digo, bueno, es así. Yo dije, bueno, y me voy. Cuando llego al lugar, de gol me como el piquete. Y yo lo traje a usted, señora Dolores. ¿Está cuándo, pero Ana, ¿cuándo? Me llamo Ana. Así. Gracias, señora Dolores. Ana me llamo. Ana. ¿Qué le pasa? Juan, concéntrate. Mírame, no importa. Bueno, pero no, voy no importa, a... no importa. Mírame bien. Estoy acá, mi amor. Te voy a pedir una sola cosa, por sí. favor. No nos separemos nunca, Juan. Mi Tenemos amor. Que estar los cuatro siempre juntos. Ahí es muerto. Peligroso, Juan. Estoy por esto. Vamos, no, 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 no hagamos vamos un a tomar algo. De esto también. Vaya nomás. Eso, mi vida. Gracias, vaya, señores. Ya pasó, mi amor. No hay que ponerse tan mal tampoco. ¿Va a salir en su bicicleta, señor? Juan, por favor. Te voy a cagar a tu padre. Lo que usted diga, señor. No, Juan. Guarda, la bicicletita te la guardas, ¿sabes? En el orto. Bueno, mi amor, ahora que te veo mejor me quedo mucho más tranquila después de todo lo que pasaste en vida. Bueno, voy arriba a hablar con los chicos, ¿eh? ¿Otra vez vas a hablar? Sí, pero así me quedo tranquila, no te preocupes. A descansar. Primero acompáñame al shopping del hotel, que quiero comprarme unas cosas divinas, bueno. ¿Sí? Guarda con la tarjeta, no gastes. O sea, te pido por Dios, después al cambio nos matamos, Anita. Al 3-1 el... Contame. ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? ¿Marito alguna vez le ocultó algo a usted? Señor, ¿es esa mina espectacular que vimos en la playa? No, nada más que un gestito. ¿Sí o no? Dígame, ¿es esa mina? ¡No! ¡No! ¡Mario! ¡Hijo de puta! ¡Por Dios, te pido! ¡No me hagas! No quiero... Todos los detalles. Abrió la puerta, entró en una batalla campal. No, dejó todo, me imagino que dejó todo. Las cabras, ¿las soltó rápido o las demoró? Contame, Juan, contame. No. Contame. Marito, hace 2 días que la conozco nada más. No, Juan, pero no es por ahí, esto es... Toco y me voy. No te habrás enamorado, ¿no? ¿Hablaste con los chicos? Sí, pero no contesté a nadie, no me atendió nadie. Habrán ido a comprar una pizza. Se llama un poquito más tarde. Ahí te dejé el calzoncillo, Juan, arriba de la cama. Ponételo, dale, vamos. Yo te amo, ¿eh? ¿Me hablas? Te estoy diciendo que te amo. Yo también. Yo también lo decís como si fuera. ¿Qué? No, que sos la mujer de mi vida y que nada ni nadie es más importante que vos y los chicos. Yo quiero que los... ¿Me hablabas? No, que yo te amo. Esto te quiero decir, que yo te amo. Ay, bueno, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Anda a cagar, no te lo digo más. Y total, no te importa nada. ¿Qué cosa no me importa? A ver, ¿qué cosa no me importa? A ver... Que evidentemente yo te quiero mucho más a vos que vos a mí, es así. Ay, Juan, ¿pero por qué te pones así ahora con estas tonterías? ¿Ah, tonterías? Ah, ¿estos son tonterías? Ah, bueno, bárbaro. ¿Qué te pasa, Juan? Realmente estás raro, ¿viste? No te entiendo. Nada, no pasa nada. Y al tour no voy, ¿eh? ¿Cómo que no venís al tour? No me siento bien, tengo como una pataleta al hígado, no tengo ganas de ir. Te dije que no comas tantas porquerías.
caricias no puedo olvidar. Cuando me tocas y me haces vibrar, quiero que estés solamente conmigo. Contar estrellas hasta el infinito. No puedo más compartir este amor que llevo dentro de mi corazón. No quiero ser una más en tu vida. No quiero más una cama vacía. Quiero ser libre. Llévatela, macho. Llévatela, por favor. Hola, soy Marito. Qué buena que está, qué fuerte que está. Mamá, llévatela, por Dios, te pido. Tranquilo, Juan, que si hay algo que yo sé es de esto. Bueno, por fin. Andate. ¿No está Juan bailando por ahí? ¿Vos sabés que me pareció que estaba Juan bailando por ahí, pero no? A mí me pareció verlo también. No estarás cubriéndolo vos, ¿no? ¿Yo? Tu foto. Otro diario, el título. Otra fotito tuya. Decime qué van a decir los chicos si lo ven en internet en Buenos Aires. Bueno. Juan. Sos puto. ¿Sos puto? Es que se dice el diario, Juan, y si lo dice el diario. ¿La cortás con la risa? ¿La cortás? Estamos hablando. Me te estás riendo en la cara nuestra. ¿Qué Juan, haces? Explícame, por favor, ¿qué hacías con la cara en la bragueta del trompetista? Y te estaba buscando a vos. ¡Ana, estás ahí! ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Estás haciendo a propósito? ¡Pero por favor, Juan! ¿Pero qué haces? ¡Basta! ¡Basta! Pero... ¡Mírame! No, ya está. Yo... ¡Juan! Sí, estoy acá. Juan, ¿está pasando algo que no sé? Sentate. Anita, Anita. Soy yo, Camila. Yo sé que soy yo. Sé que no lo motivo para nada, no le provoco ningún tipo de deseo. No sé para qué vine a esta segunda luna de miel. Me siento como un fracaso total. Me tendría que haber quedado en Buenos Aires con los chicos. Es que no sos vos. Juan anda en algo raro. ¿Y si eso raro no es otra mujer? Estoy desesperado, Marito. No sé qué sea. Es una locura. Estoy poniendo en juego 18 años de matrimonio, a los chicos. Pero es tan fuerte lo que me pasa con esta chica de Dolores y no lo sé manejar. ¿Me entendés? Decime algo, ayúdame, por favor. Pateala, no la vea más. No, ¿cómo voy a hacer una cosa así? ¿Pero madre? ¿Cómo te vas a enamorar de una mina en República Dominicana? ¡Cállate! ¡Por favor! Está bien, voy a hablar. ¿Pero vos me cubrís con Ana? Fuma. Cuando vengas,
Mírame y seguime todo lo que yo diga. Hola, perdón que te haya molestado, pero tengo que decirte algo, Dolores. Yo también tengo que decirte algo, Juan. ¿Qué? Gracias por venir, mi amor. ¿Eh? ¿Por qué? Hoy es mi cumpleaños. ¿Cómo? Sí. ¿Eh? Tengo una morena, estoy enamorado. Tengo una morena, estoy enamorado. Su linda cinturita me trae alborotado. Su linda cinturita me trae alborotado. Mueve su cuerpecito con gracia sin igual. Mueve su cuerpecito con gracia sin igual. Me tiene flechao, no lo puedo negar. Hola. Al fin, buenas noches. Tuvimos una hora esperándote para venir a comer. Sí. ¿Dónde fuiste? ¿Por qué lo mirás a Marito? Te estoy hablando yo, Juan. No, lo miro porque lo quiero, ¿no? ¿Qué? No. ¿Dónde fuiste? Sí, fui a... Juan, estoy acá. No lo mires más a Marito, pero no, ¿puede ser? Pero nada que ver. Fui a comprar regalos para los chicos. Y entré en un negocio y al otro, y que me costó un poco, bueno, después me vine para acá y ya se habían ido de la habitación, no me esperaban tampoco, ¿no? ¿Y qué les compraste? ¿A quién? A los chicos, Juan. Dijiste que fuiste a comprar algo para los chicos. ¿Qué les compraste? Sí, a Maquita le compré... Ayúdame, hijo, después. Puta. Ya está, ya está. Vamos a hacer un brindis por la última noche en Dominicana. ¿Cómo la última noche? Sí, mañana nos volvemos. ¿En qué planeta vivís? ¿Mañana? Ah, Juan. Juan. No llores más, por favor, Dolores. Que tú no vas a volver más. Voy a volver, Dolores. No sé cómo, pero yo voy a volver. Juan, yo te amo. Yo me he enamorado de ti. Lo que pasa es que no puedo manejarlo esto porque los ejecutivos de mi empresa viajan mañana y yo debo viajar con ellos, si no pierdo el trabajo, Dolores. Es así. ¿Entramos al baño? Sí, mi amor. Claro que sí. ¿Qué hace con esta mujer gentile? ¿Qué pasa, mi amor? Nada. Es un segundo nada más. Ahora vas a ver. ¿Ah?
¿Ya? Ya. ¿Entramos? ¿Vamos? Y entramos. Ahora sí. Ahora sí. Pasa, pasa, pasa. Mi amor, ¿por qué tengo que estar sentada sola allá atrás? Si yo quiero estar contigo. Y yo también contigo. Lo que pasa es que no se pudo, no encontré asiento juntos. Lo busqué y no hubo. Pero además yo estoy viajando con el presidente de la empresa. Y yo quiero que te conozca. Pero no sé cómo corresponde, con una fiesta. Eso es lo que yo quisiera hacer. Uy, el primer beso. Primer beso. No, bueno. Acá no, acá no. No importa. Es, bueno, no importa tampoco. Pasito. Bueno, bueno. Sí, bueno. Uy, Dios, rompí el avión. Sí, me importa las cosas. Sí. Bueno. Olvídate. Sí, olvídate. Es la madre que fue mi hija. Ay, la madre que fue mi hija. ¿Qué pasa? Me agaché el pie, mi hijo. Me quedó doblado. A ver, relájate, tranquilo. Relájate, los dos juntos, ven. Me estoy muriendo. Ahora. Me lo rompí. Despacito. ¡Ah! Me vas a arrancar la... ¿Pasa algo, señor? Estoy un poquito constipado. Bueno, cualquier cosa toque el timbre. Lo toco. Está todo bien. Suerte, quédate tranquilo. Mejor andate. Lo único que falta ahora es que... ¿Qué falta? Nada, digo que lo único que falta... Yo acá tengo mucha experiencia en los baños. Yo estoy todo el tiempo acá porque estoy... Seguro, mi amor. Y la patita esta la saca, porque el inodoro está... Vos andate tranquila nomás. Bueno, andate tranquila. Te espero en la parada, mi amor. En la parada. Te quiero mucho. Y yo no estoy... No tardes. No, que... Otra. Disculpe. Esta vez no me engañas. Ahora es Milán. ¿Sabes? ¿Cómo estás? Decirte algo, Dolores. Yo también te amo. Te mentí, Dolores. Soy casado y tengo hijos. No te rías, por favor. Te lo estoy diciendo de verdad. Te mentí. Soy casado, tengo hijos. No entiendo qué pasó. Te mentí asquerosamente. Estoy desesperado porque no tengo perdón de Dios por todo lo que te hice. Pero algo me pasó a mí que me di cuenta cuando llegué acá, en Ezeiza, y que no lo puedo manejar. Nunca en mi vida hice una cosa así, Dolores. Amor.
No entendiste, no entendiste. También allá estaba mi mujer en Dominicana. Vine acá con ella en el mismo avión que vos. Te mentí, te mentí. Sí, pero yo te amo, Juan. Buen día, Natalia. ¿Hubo algún mensaje? Sí. Todos estos. ¿Qué te pasa? Asco lo que me da usted. ¿Qué? Que me da asco. ¿Pero qué pasa? Pero encima me lo pregunta. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Campo gentile, gentile, gentile. Bienvenido, señor. ¿Algún llamado? Enseguida le traigo su café. Hola. Querido Fernando, tu abogado, ¿cómo estás? Y la verdad que mal, Fernando, mal. ¿Y vos? Mal. Ana me pidió que te inicie el divorcio. ¿Qué? Su mujer en la 2. Sí, espera un segundo, por favor, no cortes. Anita, mi amor. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No, Anita, no, por favor, te pido. Quiero que me escuchen, necesito hablar. ¡Ana! ¡Ana! Fernando era Ana. Bueno, te cuento. Divorcio por común acuerdo. Pero yo ya no me quiero divorciar. No, pero Ana sí. Y con uno de los dos que quiera ya es suficiente. Esto queda así. La tenencia de los pibes es para ella. La casa es para ella. El auto de ella es para ella. El departamento de Mar del Plata es para ella. El 50% de tu sueldo queda para ella. Los enseres y amueblamientos de la casa queda para ella. El plazo fijo es para ella. Y... ah, el auto. El auto tuyo te lo podés quedar vos, ¿eh? Y te digo, es un buen arreglo, Juan. ¿Por qué no te vas a cagar, Fernando? Tu ex en la 1. Sí, sí, pero se repitió. Ana, mi cielo. ¡Basura! ¡Sos una basura! Anita, por favor, déjame hablar. Tu cuñado en la 2. Sí, pero... Dios... Hola, Marito. Ay, Juancito. Estoy hecho mierda, ¿qué hago? Negá. ¿Cómo voy a negar si me vio con Dolores? Negá, negá, negá. Hasta que de pronto ella misma se cuestione si no vio mal. Negá, se me callo, indignate, enojate. Después te anota en la libreta y te vuelve loco toda la vida. Voy para la oficina. ¡Qué cagada! Sí, no era para enamorarse, boludo. Tu hija en la 3. Maquita, mi amor. Te odio, papá. Te odio con todo el alma. ¡No tenías derecho! ¡Me arruinaste todo! ¡Me arruinaste Disney, Fantán, el colegio, mis amigos, mi novio, todo! ¡Me arruinaste! ¡Te odio! Maca, por favor. Maki. Maki. ¡Hola! ¡Mamá! ¡Qué boludo que sos! ¡Mami! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo te vas a enamorar de otra? Las otras no son para enamorarse. Vos tenías que haber hecho como tu padre. La picadita fuera, el asado en casa. ¿Qué picadita, mamá? Si papá siempre te fue fiel. Pero por favor, cada mes tenía una nueva aventura. Mamá, papi, mujeriego, ¿qué decís? Sí, murió en su ley. No despertó, papito. Cuando lo fuiste a despertar, pobrecito, estaba así como dormido y... fue un infarto masivo, mamá. Sí, en un telo. Papi, ¿en un telo? ¡Ah! ¡Qué decepción, hijo! ¡Mamá! Tu cuñada en la 4, papito. ¡Uy! ¡Se va de acá! Señora, se termina acá. Hola, Camila. Me tenés que ayudar, por favor. Presta mucha atención. Decirle primero que la amo con locura a mi mujer, que la amo, que la extraño mucho, pero decirle que esto fue una casualidad, que esta mujer me vino a apretar ahí, por favor. Marito contó todo. ¿Qué cosa contó Marito? Tu aventura con esa mujer en Dominicana. ¿Qué haces, tigre? ¿Cómo va la cosa? ¡Te mato! ¡Venga! ¡Venga, mal amigo! ¿Qué dijiste? ¡Negar, negar, negar! ¡Me decían! ¡Negar, negar! ¡Negar, me decían! ¡Negar, me decían! ¡Venga acá! ¡Venga! ¡Te voy a matar! ¡Me acordé!
matrimonio por la pelotudez que vos te mandaste. Yo que siempre te ayudé, a mí me decís, ¿por qué te enojas? ¿De qué te enojas? Es con el camión que te quedas. ¿De qué te quejas, Juan? Don Pablo. ¿La medalla de San Onofre que le di? Sí, don Pablo, sí, la tengo acá. Ya. Acá está, señor. Muchísimas gracias. ¿La estampita de San Cristóbal? Sí, también acá la tengo, señor. Me protegió durante todo el viaje. Muchísimas gracias. Gentile. Gentile, gentile. Usted es la experiencia más grande y dolorosa que he tenido en mi vida empresarial. Retire sus cositas y váyase. Está despedido. Oh. ¿Para siempre? Ana, por favor, mi amor, por favor, perdóname. De verdad te digo que no sé qué pasó, Anita. Anita, Ana, los dedos, Anita. ¡Los dedos! Preguntando cómo la estamos pasando por aquí. Y que si vamos a tener nene y todo eso. Incluso te manda un beso bien grande y que cuando vamos a regresar por allá. Ya quiero ver mi familia, mi hermanito. ¿Qué pasa, Juan? ¿Viste algo? Nancy, a un amigo de hace años, cuando éramos chiquitos en la escuela. Sí. Del jardín. Y esto. ¿Te molesta si lo voy a saludar? Es un segundo nada más. No, no hay problema. Que no lo veo bien, lo veo... Espero. Hola. ¿Sí? ¿Qué pasa? Deja, no le lleves el apunte. ¿Pero qué es esto, Ana? Perdóname, ¿qué es esto o qué? Vos no te metas, estoy hablando con mi mujer. Yo no soy más tu mujer. Hola, papito. Hola, mi nenita. ¿Cómo te sentís? Ahí,
bien. Te quiero, Ana. Papá, el médico dijo que no te tenés que emocionar. Está todo bien, no importa. No sé, te pido perdón, Ana, delante de los chicos. Lo único que quiero es estar con ustedes, nada más. Es lo único que le pido a Dios, lo único. Los quiero tanto. Nosotros también, papá. Papi, te necesito. Te necesito, papi, por favor. Papá. 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 Sí. Me tenés que prometer. Me tenés que jurar que vas a estar en mi fiesta. ¿Tu fiesta? Y que vas a bailar el vals conmigo. Thank you.
ayudarme con los niños? No. Aquí la única que trabaja soy yo y tú no haces nada. A ver si me ayuda con los niños. Sí, sí, sí. Solamente sabe hacer muchacho, pero no sabe mantenerlo. No me digas. Eres un vago, no sirve para nada, la verdad te lo estoy diciendo. Ayúdame con algo. Sí, sí. ¿Cómo se enojó la mami? Pero cómo. Tranquila. Acá están mis dos nenas con el papi. Acá. ¡Opa, Lala! Estamos acá con el papi, ¿eh? Así sopo, hola, Jazmín. Sí, ¿y usted? Ah, cómo te cagaste, Rosita, qué fuerte. ¡Qué cagada! Nada la mami, ¿eh? Tengo una morena, estoy enamorado. Tengo una morena, estoy enamorado. Su linda cinturita me trae alborotado. Su linda cinturita me trae alborotado. Mueve su cuerpecito con gracia sin igual. Mueve su cuerpecito con gracia sin igual. Tiene flechao, no lo puedo negar. Tengo una morena, estoy enamorado. Tengo una morena, estoy enamorado. Su linda cinturita me trae alborotado. Su linda cinturita me trae alborotado. Mueve su cuerpecito con gracia sin igual. Mueve su cuerpecito con gracia sin igual. Thank you.
En las playas del Caribe se esconde un secreto capaz de volver loco a cualquiera. ¿Cómo está? Pueden pasarte cosas insólitas. Yo no tengo absolutamente nada. ¿Quién es? Y falta mi marido y que no veo su asiento. ¿Y dónde está su marido? ¡Sácame el perro de acá! También increíbles. Palanca con esto. Pero vos me cubrís con Ana. Fuma. Tuvimos una hora esperándote para venir a comer. ¿Dónde fuiste? Sí, fui a... Sí, a Maquita le... Le compré... Ayúdame, hijo, después justo. Además, sospechosas. El nega, se me cacho, indignate. Marito contó todo. ¿Qué haces, tigre? Y su familia pensará, papá se volvió loco. Papá, el vals y la fiesta son una grasada. O la fiesta o ir a Disney con sus amigas, Juan. ¿Y cómo es la cosa? ¿Entonces el papá tiene que ir hasta Disney para bailar el vals? No, vos no estás invitado. ¡La batalla! ¡Basura! ¡Sos una basura! La casa es para ella, el auto de ella es para ella, el departamento de Mar del Plata es para ella. ¡Le arruinaste todo! Está despedido. Para siempre. Para divertirte y reír sin parar. Papá se volvió loco. Explícame qué estás haciendo vestido de pollito. ¿Qué pollito? Su linda cinturita me trae alborotao, mueve su cuerpecito.
con gracia sin igual. Mueve su cuerpecito con gracia sin igual. Me tiene flechao, no lo puedo negar. Tengo una morena, estoy enamorado. Su linda cinturita me trae alborotado. Su linda cinturita me trae alborotado. Mueve su cuerpecito con gracia sin igual. Mueve su cuerpecito con gracia sin igual. Mueve su cuerpecito con gracia sin igual. Me tiene flechao, no lo puedo negar. Me tiene flechao, no lo puedo negar. Mueve su cuerpecito con gracia sin igual. Me tiene flechao, no lo puedo negar. Me tiene flechao, no lo puedo negar.